Buenas, buenas, gente. ¿Se escucha? ¿Qué tal ha estado todo, gente? Espero que tengan, pasen muy buenas tardes. Mientras por el tanto estamos en este torneo, organizado por One More Stock. Hace rato tuvimos algunas matches, estuvieron muy reñidas, por ejemplo la de hace rato, la de la Daisy contra el Terry. Ahora tenemos a dos personas que están en el PR, Alessad contra Chava P. Ambos jugadores extremadamente potentes, mucha experiencia en este juego y lo tienen ambos. Recientemente se mostró el PR y se mostró que ambos jugadores de hecho están dentro del PR, así que va a ser una match muy interesante. Y vemos que Champ quita el primer stop utilizando el Nair. El Nair de Club todavía sigue siendo una herramienta muy útil a pesar del corto rango que tenga. Además de que Cloud le gusta muchísimo usar el rango a su favor para poder mantener a los pesados como Ridley afuera del escenario. Ridley, la lesal, sacando al Chava P con el side B, pero se salva y logra regresar al centro del stage. No logra recuperar Chava, del Chava, la lesal, el centro del stage. Dash Attack lo manda para afuera al máximo rage. Cualquier cosa que haga Cloud lo va a sacar del escenario. Y ya se lo quiere llevar, Chavapé. Él sabe que debió haberlo matado desde hace rato gracias al Rage. Y lo hace pagar al Lesat con ese forward tilt que finalmente lo suspotea y lo saca fácilmente del escenario. Pero tiene 102%. Va a tener que utilizar el Rage a su favor para poder sacar a Chavapé del escenario. Y Chavapé con ese forward de los dioses atacándolo. No lo deja a Lesat regresar al escenario. Apenas finalmente regresando, pero Chavapé, no vas a quitarme el escenario, yo te lo quito y te quito el stock, para que veas. 27%, un porcentaje extremadamente cómodo para Chavapé. Y se lo está tratando de sacar, ya lo quería sacar. ¿Qué es lo que hará con el limit? Lo utiliza en el proyectil, lamentablemente no le pegó. El up air, lo mandándolo para arriba, pero no lo mata. 80%. Contra el 68 de Alessad. 80. Ahora están igualados. Pero lo saca el escenario utilizando ese backer. Uno de los backers más potentes de todo el juego. Y no lo responde hasta que tuvo que utilizar el backer para poder sacar a Chavapé del escenario. Pero tiene mucho trabajo Alessad que hacer. Y con ese backer casi lo lleva. 114%. No lo deja agarrar el escenario. El backer lo manda hacia el otro lado. 136%. Pero le da el escenario gratis a Lizard Chavapé. Aún así tiene que lograr obtener el neutral. Ya lo tiene, no tiene salto. Pero no lo capitaliza en el knockback. Ese forward tilt lo landa por el escenario. Casi se acaba. ¡Eso puede ser todo! ¡Sí, señor! Se lo lleva ese Limit Cross Slash, todavía una herramienta extremadamente potente, especial en esta parte del juego en la que Cloud regresó al meta gracias a todas esas mejoras. Tenemos que Chavapé finalmente le quita el primer win a Lesad. ...1-0 va a estar muy interesante ver cuál va a ser el counter pick de Lesad para poder enfrentarse a Chavapé. Miren, voy a sonar más o menos, y voy a sonar parcial, pero a lo menos en mi opinión, muchos main Cloud dicen que este matchup está even, que Ridley sí lo puede sacar del escenario. Eso es cierto, pero al menos en mi opinión, debido a que Ridley le cuesta regresar al neutral, el matchup no es tan fácil, al menos como la gente dice. Ridley necesita poder matar a Cloud, y a pesar de que sí tiene herramientas que pueden hacer mucho daño, últimamente necesita herramientas que puedan matar, que no necesitan de un sweet spot, y Ridley necesita tener esa consistencia que tienen los heavies como Donkey, Bowser en especial,
Ganondorf, que a pesar de tener Soulspot, tiene, digo, hasta sus Soulspot matan. Este temporada se ataca que con Bea para matar. Y aquí lo demuestra perfectamente, 77% ya de por sí, 98% y ya tiene el límite, chafé. Lo gasta en el proyectil, pero apenas el último golpe le pega y ese es el que cuenta, 103%, 115 contra el 44%. No lo deja respirar a Alessand, 44%. ¡Uy! Eso pudo haber sido muy mortífero. Se salvó por el que cargó el neutral B y le pegó en el hocico. Ya se lo quiere llevar, pero pagó por ese forward smash. Chavapé capitalizando rápidamente con ese dash attack. Ya casi llenando el limit. Ya lo llenó con ese forward air. Pero el neutral air, excelente parry. Pero el Nair lo manda del otro lado. Dash attack. Oh no, eso puede ser muy feo. No capitalizó. Ya se iba a acabar el limit. Tenía que hacer el proyectil para poder usar cualquier cosa. Pero no pasa nada. 109%. Tiene rage. 116. Contra el 50% de Alessand. Alessand tiene. Pero si va del centro del stage. Y con el Sadie puede ser todo. ¡No! ¡Si la vivió! ¡150%! Ya no quieres tener a Cloud en máximo rage. Cloud con máximo rage te convea como si nada. A pesar de que tiene movimientos con mucho knockback. Hasta que finalmente el Nair se lo lleva. Pero sí, Cloud con máximo rage. Sus combos siguen conectando a pesar de las circunstancias. Y te puede matar de cualquier golpe como lo haría cualquier heavyweight. En especial Ridley. 116%. Y con ese jab lo incrementa rápidamente por porcentaje. 30%. Pero va a necesitar más que eso Alessand para poder recuperar todo ese porcentaje que no le pudo infringir a Chavapé. Ya tiene el límite Chavapé. Otro baque para sacarlo del escenario. No lo mata. 38%. Está desesperado Alessand y en su desesperación se muere. Le queda un solo stop mientras que Chavapé ya casi tiene lleno el límite. Ahí está el límite lleno. Le quita el escenario 35% ya de dos movimientos. Y ya está más arriba el porcentaje que tiene. Pero ya finalmente lo recupera. 75% apenas está más arriba. Pero ese up de Cloud quita neutral, frame 6 en escudo. 83%, 97% le sal. Va a necesitar un milagro para poder regresar al juego. 88% ya que así tiene el límite lleno. Tiene el límite lleno, 112%. ¿Qué es lo que hará el Chavapé? Se lo quería llevar con el finishing touch, pero no se lo llevó. El mix-up de los primeros dos golpes del Crawlash a Lopman ya se lo quería llevar, de verdad. No, man, no le quite el stock a Alessand. No, le sirvió el jab. ¡Uy! ¡Oh! El golpe de las alas para quitarle, pero tiene 120% y ya solo un solo stock. Y si no, se está casi, sí, lo ya, 135%. Va a estar muy peligroso. 141%. Si logra recuperar el neutral, puede hacer uso del Rage. Y Rage con Rage es extremadamente peligroso. Pero para alguien que no requiere nada de esfuerzo para poder quitar stocks como Cloud, va a estar muy difícil. 155. ¡Maldiay! ¡Se lo llevó! Chavapé gana el juego contra Alessand. Muy lamentable para Alessand el haber llegado sin poder obtener ningún juego al menos. Pero tenemos la ronda de ganadores